Mira qué capa. Me he enamorado de eso. Qué bonito, por favor. Qué espectáculo. Bueno, brindamos porque lo repitamos todos los años. Ay, Dios mío. Ya hemos comido en La Raza, que es el restaurante que tienen aquí, que aparte del restaurante que está dentro del pabellón, en la zona de fuera donde están los box, las cuadras, hay también un pequeño bar y ahí hemos tomado algo rápido y súper, súper bien. Y ahora estamos dentro del pabellón 2 porque están haciendo una clase, una masterclass sobre herraje. Así que vamos a intentar ver un poquito, a ver si podemos ver algo. Gracias.
todo. Pues esto sería los materiales básicos de prácticamente cualquier herradura. Tenemos un martillo de forja que está bien trabajado y con el que vamos a poner la forma de la herradura. Tenemos una parte que es redonda, que es una bola, que esto lo que hace es que cuando tenemos que curvar la herradura no nos marca. Y una parte plana, que es lo que hace, lo que nos vale para trabajar las herramientas y para aplanar la herradura, para ponerla totalmente plana. Las tenazas de forja, que son por las que nosotros cogemos el hierro en caliente y lo vamos trabajando. Tenemos un granulador que lo que nos sirve es para hacer las ranuras en el hierro caliente, que es donde después irán los clavos. Y la estampa, que esto es lo que nos marca el tipo de clavo que va a llevar la herradura que vamos a hacer. Si vamos a poner un clavo más grande, ponemos una estampa más grande. Y tiene que tener exactamente la misma forma que tiene el clavo. Eso nos ayuda a que el clavo no se nos mueva y nos aguante el flujo de herramientas. Muchas gracias. Bueno, aquí como nos encontramos a todos, mirad con quién estoy. Con Eloy, que hace un pedazo de fotos. Luego os dejo abajo su cuenta de Instagram y la publica en algún sitio más. En Instagram. Pues os dejo su cuenta abajo porque hace unos fotones y unos reels y unos vídeos impresionantes. Muchísimas gracias, nos vemos. Ahora vamos para la pista 4, que hay campeonato de enganche. A ver si podemos ver algo, porque empezó a las 3, vamos un pelín tarde. Y vamos a ver si podemos llegar a tiempo. El pabellón 4, la pista 4 es aquella de allí y este es el pabellón 3. Toma, bebé, ¿qué te Bueno, pues no me veis con el sol. Estábamos en la formación de trenzado, la masterclass de Miriam, pero no hemos tenido que salir porque ahora es la final de Gran Premio y yo creo que va a haber bastante gente y si no, no cogíamos sitio. Así que vamos corriendo para allá, que se corre en el pabellón 3. Y nada, ahora enseño todo lo que pueda. Bueno, pues ya estamos aquí esperando para que empiece la Curva Gran Premio con Paula, Fernando y por aquí con Gemma. Hola. Que estamos deseando que empiece ya. Final de la Copa de Fundación Caja Rural del Sur. Vamos a dar comienzo, como decía, con el reciclar. Será otro que Guillermo Azores, perteneciente a la llegada de Azores en la montaña. Bueno, pues este es el primer participante. Yo dejo aquí los datos.
Thank you.
Thank you.